California. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. Buenos días, familia española. Buenos días, familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día a nuestro canal. Yo soy Anaís, para las que no me conocen, yo soy Anaís. Las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos. Muchas gracias por estar aquí un día más. Como vieron, hoy es un día lluvioso aquí en California. Está lloviendo. Matías, espérense. Matías, vente para acá. Vente para acá. Matías. Matías, you're gonna spill it. Matías. Va con el plato de cereal. Matías, come here. Anyways. Bueno, hoy es un día nubloso, lluvioso aquí en California. Entonces ya me levanté, hice mi cafecito porque es un día de esos como donde ustedes, uno quiere estar echada viendo televisión todo el día en la cama, pero no vamos a hacer eso el día de hoy. Hoy es día de no flojera, de no huevear nada. Tengo mucho que hacer, quiero limpiar mi cocina, quiero organizar mi cuarto de laundry, un closet, arreglar la ropa de Matías. Entonces vamos a estar haciendo eso el día de hoy y ustedes van a estar aquí conmigo en todo eso. Ojalá me acuerda grabarles cuando estoy haciendo las cosas. Saluda. Hello. Y bueno, sí, vamos a estar haciendo eso el día de hoy. Ya lo regañaron. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Entonces quédense para ver cómo yo organizo mi casa. Vamos a limpiar la cocina. Hoy ordené unos productos, un producto que vi en TikTok para limpiar el countertop, no el countertop, pero la estufa, donde tengo mi estufa, un producto que ayuda a quitar como las manchas de ahí. Entonces lo ordené el día de hoy, me llega hasta el sábado, entonces no voy a poder enseñárselos hasta que venga. Y luego quiero ordenar mi laundry. Yo no tengo garaje aquí en mi casa, entonces tengo como un cuartito de laundry, entonces todas las cosas las como que las echamos para allá. Entonces quiero organizar allí la cocina. Esas son mis dos primeras cosas que quiero hacer y luego a ver si me meto en el closet y organizar mi closet este que tengo aquí en el pasillito. Pero sí, familia Spanglish, primero vamos a tomarnos el cafecito, hacer que las niñas empiecen la escuela y luego empezamos. So, let's go. Miren, chicas, vinieron a cortar un palo a mi casa. Están ahí trabajando los muchachos. Mamá. Están trabajando cortando el poste de la luz. So, vamos a... déjenme. Salgo de lo cerquita. Vamos a empezar a limpiar la cocina. Lo primero que voy a hacer es sacar los trastes. This is dirty. Tengo que comprar una nueva lavadora de trastes, pero ¿saben qué? Pienso que voy a poner estos trastes a lavar otra vez porque como que no se lavaron bien. Entonces los vamos a poner otra vez. Thank you.
familia Spanglish, como vieron, estaba armando una cosita que me compró mi mamá para el sink y ya lo armé y quedó así, super nice. Me gustó cómo quedó. Y ahorita voy a tomar un break y voy a comer algo porque no he desayunado, porque cuando tomo café paso como mucho tiempo sin comer. Entonces voy a comer unos tamales y le voy a enseñar los tamales. No sé si ustedes los han probado o los han visto en la Costco, pero estos tamales están deliciosos. Para nosotros los que no hacemos tamales y no conocemos a alguien que haga tamales, estos tamales saben igualitos a lo que hace la gente mexicana. No, put those in the bag. Entonces se los voy a enseñar. Cuando vayan a la Costco, vayan y cómprenlos porque están súper deliciosos. Ya están cocinados, solo los tienen que meter en el microwave y ya está. Here, you could have this one. Miren, son estos tamales de la marca de Real y son de pollo en la salsa roja y vienen así empaquetados. La Pita ahorita va a hacer uno. Y a uno solo lo mete en el microwave, lo calienta como por 3 minutos y están deliciosos los tamales. Vienen 15 tamales en una bolsa, eso viene así la bolsa. Valen como $10 o $13 en la Costco y están súper deliciosos. Se los recomiendo, si no los han probado, vayan y compren ustedes, todas las que pues no somos mexicanas. Y queremos, a veces tenemos unos atonjitos de tamales y no lo sabemos hacer o nada así. Estos están muy, muy ricos, saben muy buenos, se los recomiendo al 100. Entonces voy a comer unos tamalitos y luego tengo pensado, quiero ir a la Burlington's porque necesito encontrar una mat, algo para poner abajo de esto. Otra de esta. Una nueva de esta porque ya llevo mucho tiempo con esa. Y quiero otro pomito para el jabón porque estos ya están súper viejos. Este pomito yo lo he tenido desde que vivía en Fresno. Cuando estaba la barba tenía este pomito. Entonces como que ya necesito un nuevo. Y me gusta ir a la Burlington porque en la Burlington tienen cosas súper cute y a buen precio. Entonces voy a comer para no comprar nada en la calle. Entonces sí, eso estoy haciendo ahorita. Ni voy a la mitad de la cocina, pero me voy a tomar mi tiempo organizándola y apartando cosas. Voy a guardar cafetera porque no la uso. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es limpiándola para que ya vaya bien limpiecita por dentro y cuando la guarde pues y cuando la quiera volver a usar pues está buena la cafetera. Oh my god, se me está yendo la onda. Bueno, entonces eso estoy haciendo ahorita. Estoy esperando mi turno por el microwave. Y Tatiana quería que les enseñara su shoe shell que compró para poner todos sus zapatos porque la Tati es una fanática a los zapatos. Entonces tiene muchos zapatos. Ahorita yo le ayudé a poner estas, pero ella armó esas dos partes. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. A ver qué seguimos, familia Spanglish. Ahorita yo le sigo grabando en lo que sigue, pero voy a comer porque la tripita pide comida. Entonces vamos a comer. Va, ya se va. Ya se va a la shelf. Sabrá dónde la va a poner, pero ella todo mete ahí en el cuarto. Ya se va. Ay, y tengo un desmadre aquí en la casa. Miren, tengo todo esto, que eso es basura, como les dije en el video anterior. Mi papá tiene que venir por eso, no sé cuándo va a venir. Tengo la caja esta que tengo que botar de lo que armé. Entonces, estamos enterita aquí limpiando, pero vamos a hacerlo, familia. Aunque no termine todo en este día, quiero por lo menos terminar la cocina y mi closet. Ya mañana a lo mejor hago el laundry room, porque ahorita está lavando la Kaeli y ella tiene su ropa allí. Entonces no quiero estar moviendo cosas porque ella tiene su ropa sucia que está lavando. Entonces así vamos, familia Spanglish. Ahorita seguimos. Bye.
Ok, familia Spanglish, ya llegué a la Burlington's, vine sola, entonces vamos a apurarnos antes que se llene más. Solo vengo por una cosita a ver con cuánto salimos, pero vámonos a la Burlington's, ¿ok? Aquí ando en la área de los babies, viendo a ver qué le encuentro a Matías. So, en eso ando. Familia Spanglish, ya salí de la Burlington's y compré más de lo que tenía que comprar, familia Spanglish. Pero todo lo que compré fueron cosas que ocupaba, necesitaba. Déjenme, me salgo porque hay mucha gente ahorita aquí de compras. Compré un aparatito para aguantar mi teléfono y me gusta mucho porque va en el espejo. No lo tengo que poner en el carro, sino va por en el. Lo pongo en el espejo y luego ya pongo el teléfono. Sí, el teléfono va bien agarradito allí. Qué bueno que encontré uno y me salió un poquito más barato. Me salió barato que el que había tenido, porque el otro que había comprado por Amazon me salió a $16, porque lo iba a comprar otra vez y estaba a $16. Y este me salió a $7 y estaba como que, ay, porque a veces no me gusta comprar cosas electrónicas en Burlington's porque se me hace como que no funcionan. Los cargadores de teléfono, sí, había un cargador que iba a comprar, no sé cómo, eran so cute, era como tie-dye y ustedes saben, a mí me encanta el tie-dye y estaba bien bonito, pero dije yo, no, no lo voy a comprar porque estaba como que a $13 y I was like, no. Entonces, compré este y me gustó. Y qué bueno que lo compré a $7. Ahora puedo ir manejando y hablando con ustedes aquí en mi carrito. Encontré muchas cosas que andaba buscando. Lo único que no encontré fue una nueva esponjita, como esas de florecita. No encontré una nueva para reponer la vieja. Pero encontré todo lo demás que andaba buscando y a buen precio, familia Spanglish. Me encanta ir a Burlington's. Me encanta comprar en Burlington's. Burlington's, Ross, Marshall's, todos esos lugares. Pero el más que me gusta ir es Burlington's y después como que al Didi's. Pero el Didi's como que las cosas, uno tiene que tener cuidado cuando compra las cosas en Didi's porque pues a veces no salen bien. Pero cuando llegue a mi casita, les voy a hacer un haul de las cositas que compré. Y después voy a ponerme a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Porque después me va a dar flojera y no voy a querer seguir. Pero vámonos a la casa porque ya parece que va a llover. Ya está como las nubes, ya viene. Y llueve bien. Ahorita está lloviendo bien fuerte aquí. Entonces, ya vámonos. Me siento como un poquito relajada porque como que tuve tiempo para mí, como mommy time, porque yo a veces, yo nunca tengo tiempo yo sola y como que ahorita pues me vine a la tienda yo solita y tengo como más time, como que tuve pues mi mommy time y me siento bien porque pues tuve un poquito de tiempo de relajarme, de andar en la tienda yo allí a mi paso, a mi gusto y pues sí, pero sí, familia Spanglish, vámonos a la casita. Ok, familia Spanglish, no les he grabado en mucho tiempo desde que vine de la tienda de Burlington's porque cuando vine llegando a mi casa estaban mis hermanos. Go down. Estaban mis hermanas aquí y yo no sabía que iban a venir, entonces estaban ellas aquí. Yo entré y dije, ¿qué están haciendo aquí? Y no les seguí grabando. Limpié un poquito, pero no seguí limpiando, no seguí con mi limpieza porque pues llegaron ella. Sí hice de comer, les di de comer y todo, pero no seguí blogueando, no seguí con mi quehacer.
Entonces yo venía con mucha energía ya para seguir limpiando y seguir arreglando. Lo bueno que sí arreglé unas gavetas que quería arreglar, pero no les grabé eso. Pero lo prometido es prometido. Les quiero compartir lo que compré en Burlington's. Ni lo he sacado de las bolsas, ni lo he puesto, no lo quiero poner porque dije no. Les tengo que compartir todo lo que compré. Entonces vamos a empezar con el haul. El haul de Burlington's. Lo primero que compré fueron más de estas puppy pads para el perrito. Entonces le compré ese. Me gusta comprarlos así como en Ross, en Burlington's, porque están más baratas. Luego compré estas nuevas toallas para poner pues donde está mi estufa, porque ya ocupo unas nuevas. Andaba buscando unas pinks, unas rositas, pero no habían. Pero encontré estas y me gustaron muchas, que dicen turn your worries into prayers, que dice pon tus ¿cómo se dicen? Worries. Tus angustias, o pon tus angustias en oración. Entonces es como un blanquito con gris. Me gustaron muchos, entonces compré esas. Compré estas wipe para el perrito, para que le puedan limpiar como las patitas y todo eso. Entonces también compré estas. Miren, este paquetote, $4. Oh, no les he dicho el precio. Este de aquí me costó $4.99. Esto $4. Las puppy pads me costaron $5.99. Luego a Matías le compré estos papos. Yeah. Yeah. Y le compré unas sandalias. No sé si van a estar muy grandecitas. Espérate. No sé si van a estar muy grandecitas, pero está bien porque yo pienso que para el verano ya les van a quedar. Entonces se las compré. Son de la marca Carter's y me costaron $15. Super cute. You like them? Yeah. Yeah? So cute. Luego me compré una taza. Ya saben yo, con mis tazas. Me compré esta y dice Girl Power. Y me costó $2.99 para mi colección. Tatiana se enoja cuando compro tazas porque dice que tengo muchas. Luego, este me puso súper contenta cuando lo encontré porque ya se me está acabando y es mi perfume favorito. Y lo había comprado yo en Burlington's, pero bien hace mucho. Y cuando lo compré, no me gustaba el perfume. No me gustaba cómo huelía. Pero ya, ahorita como recientemente me gusta cómo huele y me encanta y ya se me está acabando. Entonces es este de Nicki Minaj y es el Pink Friday de Nicki Minaj, de la cantante Nicki Minaj. Yo lo andaba buscando porque ya me falta bien poquito para terminarlo. Y en Amazon lo venden como a $30. Entonces hoy lo vi ahí en Burlington's y dije, no. Y dije yo, ¡mi perfume! Y me costó $15. $15 el perfume y así se ve la botella. Me encanta este perfume. Es mi favorito. Oh, I love it. Huele bien rico y me encanta el perfume de Nicki Minaj. Es mi perfume favorito. Me lo pongo siempre. Este es el perfume que yo me pongo siempre. Entonces, I was happy que encontré eso porque en Amazon lo tenían como a $30. Me dice mi hermana, ¿hubieras comprado otro para venderlo? Le digo, no. Si lo andaba buscando para tenerlo de repuesto, pero no había otro. Luego, por lo que fui a Burlington's, lo único que fui que iba a comprar eran estas botellitas para mi jabón. Compré dos, compré estas y me gustan mucho como el estilo de mason jar. So, compré esta a $5 y luego compré este otro estilo para el jabón de mano. Entonces, también me costó $5 y se ve así. Me encantan estas como mason jar. Me gusta ese estilo de mason jars para la cocina. Eso fue lo de la primer bolsa. La segunda bolsa le compré a Matías. ¡Paw Patrol! ¡Bibis! No. ¿No quieres Bibi? Yeah, de Paw Patrol le encontré unas nuevas. Matías es bien picky con los vasos, con los bibis. Es muy picky él. Entonces cuando le compro estas como de los perritos estos que ya anda corriendo, de los perritos estos que a él le gusta, se la agarra. Me costó $4. Mira, ya no quiere este. You don't want this one? No. No, quieres este.
Esas me costaron $4, entonces se las compré porque dije yo no, porque a veces como que ocupan nuevas. Luego encontré este de Frida Baby y es como la esponjita para bañar a los niños, a los babies. Y lo voy a usar para Matías, cuando se bañe Matías. Cuando Matías takes shower, we use this one. Y bueno, me costó $5.99 y es de silicón. Dice que es de silicón. Entonces me gustó y he oído buenas cosas de esta marca Frida Baby. Nunca la usé porque pues yo no sé. Luego encontré mi cepillo favorito. Estos son mis cepillos favoritos porque no te jalan el cabello. Estos con estos hoyitos así no jalan el cabello cuando uno se desenreda el cabello cuando sale de bañar. Y este venían con dos. Venía con este y venía con el cepillo. Entonces dije yo, jaja, lo voy a comprar. Porque pues me gusta tener extra porque a veces la niña me lo agarran y me lo pierden. Pero este me costó $3.99. ¿Qué sigue? Oh, también fui por una de estas, una nueva de estas para el sink. Porque ya la que tenía estaba muy viejita y ocupaba una nueva. La agarré en negro para estar como color sólido. Me costó $2.99. Luego me compré un cepillo para andar en mi cartera. Este es un Wet and Dry Detangler y dice The Knot Doctor. Entonces no sé cómo es, yo no, se me hace que es un cepillo regular pero tiene como la cajita esta tapadera. Entonces este me costó $4.99. Luego compré estos para ponerle como debajo del sink. Uno lo echa así para que huela y no huela feo el sink. Y dice que sale en la televisión. Yo nunca los he visto en la televisión. Pero dice que huele a rosas. Entonces vienen 24 piezas por $6.99. Y lo pueden poner en todas partes. Miren, en el sink del baño, en la tub y aquí otro sink. Weird, pero sí, vamos a probarlo. No sé, esto sí me sentí que me salió mucho, pero era lo único que tenían y ocupaba uno. Luego me compré unas sandals, unas slides, estas de Juicy. Andaba buscando unas así porque no tengo unas y estas fueron las que me llamaron más la atención y compré estas a $15, $14.99. Luego compré estas para lavarle los vasos a Matías porque ya no teníamos uno y me costó $4, $3.99. Y ya vamos a acabar, Familias Bengles. Y luego compré una nueva para donde pongo los trastes que se están secando. Y es de Mickey, miren. Esta me costó $3.99. Y ya lo último que compré fue esto para los pies, para poder, pues, el cuidado de los pies. No sé si va a funcionar, pero me llamó la atención, lo voy a probar. Y sí, me costó $6.99, entonces vamos a probarlo. Pero, hopefully, ojalá sí trabaje. Pero sí, familia Spanglish, eso fue todo lo que compré en mi trip a Burlington's. Iba por tres cositas y salí con más, familia Spanglish, pero son cosas como que ocupaba, pues. Ahora voy a ir a poner todo esto donde tiene que ir, terminar de hacer lo que estaba haciendo y yes, so let's go. Ya terminé de limpiar la cocina, me quedó, la cambié un poco porque como que sentía que había mucho en el counter. Todavía me falta una área que voy a arreglar mañana porque ya estoy cansada.
Me falta arreglar esta área donde tengo aquí mis plantas y esta shelf ahí. Quiero como arreglarla y cambiar un poquito, como que quiero desocupar todo esto de aquí porque quiero como que esto, este counter esté vacío. Entonces les voy a enseñar cómo quedó mi cocina. Les voy a enseñar, pero no piensen que el piso no está limpio. Lo que es que mi piso es muy viejo. No es que es viejo, pero cuando yo agarré esta casa, como que el trabajo que hicieron, como remodelaron la casa, pero lo hicieron como Mickey Mouse, donde lo hicieron súper rápido y súper económico, como que no quisieron gastar el dinero en hacer un buen trabajo. Entonces el piso está fatal, es un piso horrible. Ojalá algún día pueda cambiar el piso de mi cocina. Yo quisiera cambiar el piso de mi cocina y el piso de mis dos baños, porque odio el piso de mi cocina, porque odio el color, odio cómo lo pusieron, cómo quedó, se ve horrible el piso. Entonces le tallo y se ve sucio el piso. Por eso a veces me gusta poner carpetas, porque para cubrir el piso, pero ahorita no tengo las carpetas que las tenía, las boté, porque ya estaban súper sucias y las limpiaba y no funcionaban. Entonces déjenme les enseño cómo quedó mi cocina. So, así se ve mi cocina. Le cambié un poco, ya la Isla tiene ahí que va a comer. Aquí estaba la otra la cafetera grandota, entonces la cambié, puse la chiquita aquí, mi tostadora, pero tengo que cambiarla porque se me fregó esta, ya está súper vieja esta, entonces tengo que comprar una nueva. Y mi froster de para el café, entonces esto lo tengo aquí, es como mi área del café. Y luego aquí pues tengo todas mis mugs. Estas son mis tazas que yo uso al diario, son las que más me gustan. Y mi azúcar. Acá arriba tengo más mugs que casi no uso, como esta que está aquí, era de la barba. Tengo muchas diferentes allá arriba. Tengo para cuando voy, cuando salgo y quiero llevar café, pues ahí tengo esas, mis vitaminas y cosas para el café allá arriba. Acá arriba tengo medicina, no les voy a enseñar. Entonces aquí está mi estufa. Como les dije que compré un químico para ver si puedo quitar todo esto de la estufa, porque no me gusta cómo se ve. Pero aquí está la estufa. Luego aquí estaba el air fryer. Tenía todo esto. Tenía los cuchillos, mis cucharas. Tenía la blender y aquí tenía el air fryer. Pero el air fryer lo moví para que se hiciera como más, que se vea como que hay más espacio. Y lo dejé así. Aquí está el de este que armé. Y pues lo puse aquí. Me gusta mucho cómo quedó. Aquí abajo puse el jabón de trastes y el jabón de mano. No sé si cómo ponerlo para que sea más fácil para poder pues usarlo. Pero ahí lo voy a dejar. No tuve lugar para esto, entonces lo dejé aquí. Y así está pues mi área. Me gusta mucho, miren. Tiene esta gavetita y uno solo pone ahí sus esponjas y ya. Yo la armé solita, familia Spanglish. Yeah, yeah. Entonces antes tenía el microwave aquí. Entonces lo puse en la esquina. Me gusta allí y puse el air fryer aquí. Entonces es lo único que voy a tener. Quería guardar el air fryer, pero dije no, porque después si lo guardo no lo voy a usar. Entonces lo dejé allí. Y esta es la área que les dije que quiero arreglar y componer, porque es donde tengo mis plantas. Y también acá arriba quiero arreglar. Y esto de aquí, ¿se acuerdan que les había dicho que pues había ordenado un nuevo gabinete para acá? Pero vino incompleto, lo tuvimos que mandar de regreso, entonces quedé con esto aquí. Pero así quedó mi cocina. Me gustó mucho, se ve más como ampliada, como que hay más lugar en los counters, porque mi cocina es chiquita, familia Spanglish, y pues quiero tener como más lugar en los counters. Y como les digo, miren mi piso cómo se ve,
Se ve todo bien feo, se le ha quitado el grout. Se levanta, miren, acá está como levantado. Lo hicieron muy, muy mal el piso cuando estaban remodelando. Cuando estaban remodelando la casa, pero está. Algún día, si Dios quiere, Dios lo permite y Dios va a proveer para poder cambiar el piso de mi casa. Quiero cambiar, como les dije, el piso de mi casa, el piso de los baños. Y quiero que oigan un mensaje super cute de mi abuelita, porque ahora mi abuelita ya ve mi video y es como la número uno fan, porque se pasa como todo el día viendo los videos. Mi mami se los puso y ahora ya ella, como ya terminó de ver su novela, porque mi abuelita es bien adicta a las novelas turcas, ya terminó su novela, ahora está viendo la novela de Anaís aquí en YouTube y se pasa viendo mi video. Entonces quiero que oigan un mensaje super cute que me dejó en mi teléfono el otro día. A ver, Isla, ve, tráeme mi teléfono. Y está, es super cute mi abuelita. So pónganle allá abajito unos saluditos a mi abuelita Daisy por el apoyo que me está dando aquí en YouTube. Y la quiero mucho. Entonces sí, ella ya empezó a ver mi video y dice que le da manita arriba. A ver si lo pueden oír, espérenme. Ok, me oigan. Anita, es tu abuelita que te estoy viendo en todos los videos. Y pongo el dedito y mundo también. Pero yo quiero saber que decimos que se suscriba uno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de suscribirse? Y también que vos decís que te hagan preguntas. Yo quiero hacerte muchas preguntas, Anita, de tu abuelita. Llamarle cuando oiga este mensaje, porque aquí te estamos apoyando. Thank you. Mundo y yo lo vemos cada uno en su celular y ponemos el dedito. Oh. Así que llamame, por favor, para suscribirte. Yo no sé qué es eso que querés decir, a dónde me suscribo, a dónde te puedo hacer algunas preguntitas de la abuelita. Y ahí me llama. So cute. Ese era el mensaje de mi abuelita. So cute, mi abuelita. Mira, abuelita, si está viendo esto, donde se suscribe, es la cajita rojita ahí que dice subscribe, que dice suscríbese, ahí se suscriba y ahí le manda notificaciones cuando yo pongo un videito. Pero so cute, mi abuelita, la quiero mucho, mi abuelita, por estar apoyándome, viendo mis videos. Bueno, familia Spanglish, entonces sí, familia Spanglish, aquí se va a terminar el video de hoy. Ojalá, ojalá les gustó el video. Si les gustó, no se olviden de darle manita para arriba, no se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho. Y como siempre les digo, muchas gracias por llegar hasta el final del video, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta el final, muchas gracias por ver los comerciales, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por los comentarios que me dejan por aquí y por Instagram. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarde, me las cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones, familia Spanglish, y cuídense. Y bye. Bye.